con la respiración entrecortada, aturdido por lo que acababa de presenciar, retomó su alocada carrera tantas veces como le fue necesario hasta que llegó a un ascensor. Allí lo contempló alucinado uno de los botones del hotel. ¿Quién era aquel tipo cubierto de pegotes de barro? ¿Qué hacía a esas horas con la cara pintada como un guerrero indio? ¿Y cuánta bobina se habría echado en ese pelo brillante y oscuro peinado por la raya al lado? Una vez dentro del ascensor, ninguno de los dos se atrevió a observar al otro. El nieto de Berta. El nieto de Berta mantenía la frente alta, esforzándose por ignorar el barro que le escurría desde su bañador y se deslizaba por su entrepierna. El empleado, por su parte, no despegó la vista de la puerta del ascensor. Ni siquiera hablaron, ni mencionaron que se preveía un hermoso día de primavera. Y cuando llegaron a la planta baja, tampoco se despidieron, porque Eric echó a correr desesperado en busca de la recepción del hotel. ¡Está muerta! Disculpe, señor. Bogler, Eric Bogler. Sí, por supuesto, señor Eric Bogler, es su inverter, ¿verdad? Sí, sí. Muy bien, señor Bogler, ¿en qué le puedo ayudar? Mira, vengo de los parafangos. Una señora acaba de morir en esa sala. Lo siento, los parafangos de mal muerto no están abiertos al público a esas horas. Ya, ya lo sé. Pero bueno, lo cierto es que vengo de allí, ¿acaso no me cree? Por supuesto, señor Bogler. Ahora, si es tan amable, le agradecería que no apoyara las manos sobre el mostrador. ¡No lo entiende! ¡Hay un cadáver en el balneario! La voz del joven resonó como una bomba en la entrada del hotel. Los clientes que aguardaban sentados en butacas, los que esperaban cerca del mostrador de recepción, los que caminaban en dirección a la cafetería, incluso Botones, que estaba a punto de trasladar el equipaje de una pareja francesa, se quedaron patidifusos. ¿Un cadáver en el balneario? ¿Un cadáver en el balneario? ¿Un cadáver en el balneario? ¿Un cadáver en el balneario?